categorías, por supuesto, ¿no? Y es súper importante para seguir, ¿no? Creo que Cristal ha dado hoy un mensaje a todos, porque el campeón está de pie y que va a pelear cada partido por una final, para tratar de conseguir los objetivos hasta el término del torneo. Después, mira, yo he estado muy tranquilo, ¿no? Me tomo mi trabajo con muchísima seriedad. Cuando he sido técnico de reserva, lo he tomado distinto ahora, siempre con la misma seriedad, con la misma tranquilidad, y sí, como siempre, preferiría que hubiese ganado que perder. Resulta circunstancial, seguro, pero ¿tienes algo que decirle al hincha de Cristal que hoy todavía medio que te resiste por tu pasado universitario, por ejemplo? Sí, no, tengo absolutamente nada que decir. Yo lo que sí quería, o decirle principalmente a ellos, ¿no? El hincha de, es muy global el hincha de Sporting Cristal, en el sentido de que son, ¿no?, muchas personas. Yo creo que hay gente, y muchísima gente en Sporting Cristal, que reconoce el trabajo que yo vengo haciendo en el club en los últimos años, que me valora y que está apoyando el equipo. Después, no tengo absolutamente nada que reprochar ni que decir. Siento que con el correr de los partidos y en la medida que el equipo juegue mejor, van a apoyar a su equipo. Nosotros lo que queremos es, por supuesto, jugar bien, ganar y tratar de emocionar al hincha que está para que esté contento con su equipo, ¿no? No lo tomo como algo personal.